más a mi canal, chicos. Yo soy Pam y esta es otra transmisión en vivo. Ando con todo acá con las transmisiones, che. Hoy que no me como el pelo. Hoy vamos a pintar, voy a pintar, no sé por qué hablo en plural. Hoy voy a pintar este perrito, es un pug. Decime que es un pug. Bueno, tiene cara de pug. Bueno, vamos a empezar, chicos. A ver, va llamando la gente. ¡Ey! Ojo, hoy les traigo un formato más grande. No lo voy a pintar en una funda, no lo voy a pintar en una taza. Lo vamos a pintar en un cuadro. Así que va a estar bueno. Como ya saben, tengo al Piti durmiendo. Puede ser que en cualquier momento se despierta porque se me quedó dormido como a la una y ya pasó una hora. Entonces, creo que si se queda dormido media hora más, estamos bien. Ok, no perdamos más tiempo y vamos a arrancar. Por ahí empezó a llegar la gente, me saluda, dice Wendy. Hola Wendy, ¿cómo están, chicos? En la noche también voy a estar conectada en TikTok. Voy a estar revisando sus perfiles, nos vamos a empezar a seguir. Los voy a empezar a stalkear. Che, gracias a todos los que llegaron a Instagram. Me di cuenta que hay muchos chicos que pintan y me siguen. Y eso, no sé, me llenó de emoción, chicos. Hola, Les. Hola, Mon. No sé cómo es tu nombre, pero dice Mon. Like. Bárbara. Hola, Roxy. Bueno, chicos, vamos a ponernos a pintar este. Obviamente, este live va a quedar guardado para que lo vean después, chicos. Ahora, si viene esta movida de cámara, que yo sé, ustedes la pueden odiar, pero bueno. Ahí estamos. Ya estamos, ya estamos. Bien. Qué bien se ve. Se ve bien, se ve muy borroso. Hola, Inés, ¿cómo estás? Bueno, chicos, voy a arrancar por los ojos. Es una de mis partes favoritas. Ay, siento que no tengo espacio, chicos. No, estoy mal. Ahí. Vamos a empezar con la mitad de la cara. Voy a empezar directamente por el ojo. Pintor favorito, me dicen. Me gustan muchos artistas, ¿eh? Hay uno acá mexicano que pinta realismo, chicos. Se me olvidó el nombre. Pero su apellido es Ortiz. Es un hiperrealismo lo que hace él. Voy a empezar con una naranjita directamente en el ojo. Este naranja está horrible. Necesito revolverlo un poco. Pam, ¿cuánto cobras? Urge, me dice. Miren, chicos, por ejemplo, este cuadrito que estoy haciendo acá, yo pido 2.000 pesos mexicanos. Eso es lo que pido. Bien. Yo acá le puse una naranjita y después estoy trabajando con un poco de ocre. Lo vamos a dejar que seque. Y vamos con el segundo ojito. Este está como un poco más oscuro, pero igual le voy a poner el naranja de base. Acá la base va a ser el naranja en los ojos. Bueno, es un naranja, no me trae el nombre. No me trae el nombre. Pero es de Roel, chicos. Es como un naranja oscuro. No sé cómo decirle. Oli, oli. Bien. Mientras se secan los ojitos. A ver si le pongo amarillito. ¿Cómo se ve? Creo que es muy pronto para ponerle el amarillo. Sí, porque se va a mezclar mucho. Bien, hasta ahí vamos a dejar los ojos por mientras. Y ahora voy a empezar con el negro. Tenemos unas orejitas negras. Esto es todo la base, chicos. No, base no, fondeando. Fondeando, fondeando.
Acá tiene como unas manchitas claras. Vamos a hacer con negro y después le hago los detalles con un tono más clarito. Aparte del perro, es como que de este lado de la cara tiene mucha luz y de esto no. Ahí estamos. Suficiente por acá. A mí siempre me cuesta mucho esta parte de estos perritos. Ahí está. Che, imagino que todos los chicos están en clases, ¿verdad? Muchos están en la escuela ya. Hola, hola. A todos los que se van sumando. Acuérdense que esto es una transmisión en vivo, chicos. Para los que lo ven después, medio como que no entienden nada. Pero bueno, acá estamos. Esto me lo pedían mucho por Instagram. Me decían, Pam, enseñanos a pintar perritos. Y bueno, acá estamos. No quiero hacer un curso porque no... No sé cómo armar un curso de... pintando perritos. Así que se me hace más fácil hacer estas transmisiones en vivo que después queden guardadas. Y ustedes las vean cuantas veces quieran, cuando quieran. Me dicen, Pam, el diente se lo tapaste, dice. Tenés razón, le tapé el diente, después se lo dibujamos, no pasa nada. Es verdad, el diente de acá. Qué atentos que están, che. Bueno, acá no es tanto el negro, vamos un poco por acá. Como que al principio no prometen mucho esto, estas pinturas, o sea, el cuadro, pero espérense al final. Porque sí quedan muy piola. Vamos a cambiar. Voy a cambiar de pincel, che. Ok. Ahora yo le voy a empezar a poner ocre. Color ocre. Me gusta mucho. Estoy usando mucho el ocre en lo que son perritos. El ocre y qué otro color que lo compro así. Es el rojo óxido. De hecho lo tengo que comprar. Si no se me terminó hace rato. Y ese de rojo óxido lo usaba mucho para los ojos. Porque era como un café. Es como un color rojizo, medio como tirando a café. Bueno, rojo óxido. La palabra lo dice. ¿Para qué me vamos a poner a explicar, huevas? Que no sé ni explicar. Bueno, seguimos acá. Acá tiene como varios pelitos negros. Y yo siento que es medio... cafecito también. Está medio cafecín. Acuérdense, chicos, si por ahí sienten que no les está saliendo un trabajo, pueden parar. Lo siguen haciendo después. Vayan cambiando de pincel. No se frustren. Hay que seguirlo intentando. Si realmente les gusta pintar o hacer cualquier otra cosa, necesitan dedicarle tiempo también, ¿eh? Bueno, como que nada que ver acá, ¿no? No estaba tan oscuro. Bueno, barrí. Acá ya esta parte a mí me la empieza a complicar. Siempre me pasa con estos perritos. Creo que es por las
marquitas que tienen las. No, tienen otro nombre. Se me fue la palabra. Bueno, pero estas marquitas, estas. Ay, tienen un nombre. Bueno, pero ustedes me entendieron. Creo que acá le vamos a poner blanco ya. Yo voy, chicos, acá estoy trabajando con el mismo pincel y voy mezclando los colores acá mismo en el cuadro. Miren, tengo acá el color blanco, tengo el naranja, casi no se ven. Ahí se ven. Ahí yo había puesto, vamos a dejar acá abajo. No se ve muy bien. Ahí me subí un poco más de nivel. Ay, no los estaba leyendo, chicos, en el chat. ¿Qué decían? Acuérdense, siempre las pinceladas en dirección a cómo va el pelito del perro. Va quedando, ¿verdad? Como que los colores no, pero. Qué bueno, por lo menos. A ver. Lo que estoy haciendo acá es como una base. Fondeando. Ya después me meto en. En detalles de pelitos. Acá este perrito a mí me va. Tengo que hacerlo con un pincel finito y voy a tener que empezar a hacer pelo por pelo en varias partecitas. Seguramente eso ya lo vamos a ver en la segunda parte. Es un perrito que se le notan sus pelitos. Aparte, la foto está muy bien tomada. A mí es una foto, me sirven mucho estas fotos. Mientras de mejor calidad se vea la foto, mucho mejor. Tengo más material para trabajar, ¿no? Con el que voy a lograr cosas un poquito más reales. Acá tiene, se le nota mucho, así como mucha luz, mucho blanco. Estoy trabajando también las pinceladas casi sin agua. Acá la pincelada para este perrito tiene que ser como cortita. ¿Por qué sus pelitos están cortitos? Me oscurecí mucho acá. Se me oscureció el color. Me dice, me encantan tus dibujos de mar con resina. Ay, sí, viste, con la resina quedan súper reales las olas. Sí, a mí también me encanta y me están pidiendo muchísimo de eso. De hecho, voy a hacer otro. Esta semana voy a empezar a hacer otra y voy a aprovechar para hacer un tutorial. Bueno, ya esta parte más o menos tiene color. Acá esta parte es que tiene ropita y estoy pensando en hacerla con ropa o sin ropa. No sé cómo le. No sé cómo le voy a hacer.
Bueno, ahora se me ocurre que en esta parte voy a ir colocando el negro así con este otro pincel y con este empiezo a tipo a mezclar, se podría decir. Ok, acá. Siempre con pinceladas cortitas. Entonces aprovechar la pintura que tenemos en el pincel. Y acá, viste, ya empezamos con esto acá. A ver, tenemos una liñita acá en el ojo. Pues otra por acá. Ay, 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 Pame. Creo que voy a dejar secar un poco porque siento que se me están mezclando mucho los colores. Vamos a intentarlo una vez más. Ahí va. Sí, y vamos a esperar mejor. Muy para este lado. Que este lado casi no se le nota mucho, muy poquito. Porque como está un poquito de costado. Aparte, tiene sombra su carita. Me encanta, dicen por ahí. Gracias, chicos. Acuérdense, chicos, en cualquier momento voy a tener que cortar por si se despierta Luciano. Pero ustedes ya saben, después les muestro. Les puedo hacer. Puedo llegar a hacer una segunda parte como lo hice con el otro video del Chihuahua. O ya se los termino bien y se los subo acá a los shorts para que lo vean. La idea sería que quede todo por acá, ¿no? Ya. Ok, ya como que metí mano por todos lados. Ahora, vamos a volver al ojito. Acá en el ojito. Me gusta trabajar con un lengua de gato y empiezo a trabajar de adentro hacia afuera, se podría decir. Me encanta hacer ojos, boludo. Me amo. Bueno, entonces vamos a poner un poquito más de ocre aquí. Y lo difumino. Por acá en centro tiene un poquito de como más oscurito. Epa. Sí, me está quedando, dice. Yo solo puedo usar un color de pintura acrílica. Si uso dos, terminan todos mezclados, horribles. Sí, pasa, chicos. Pero es, como les digo, es cuestión de práctica, chicos. Tienen que probar, experimentar, equivocarse. Porque si no nos equivocamos,
¿Qué aprendemos? Tiene el ojito súper redondito acá. Cálmense porque a este ojo le falta mucho. ¿Cómo trabajo con el pincel? Acuérdense, lo mojo y después lo seco. ¿Se dan cuenta? Y voy colocando acá blanco a poquito y lo voy difuminando porque quiero darle como este rayito de sol que le da acá, como que aclara su ojito. Es este brillo, no este. Este ya es, vendría a ser el sol. Que le da justo ahí en la carita, en el ojito, perdón. Ay, estoy manchando todo, boludo. Y mucho, sigo con el de lengua de gato. Para mí es uno de los mejores acá en la parte del ojo. Me encanta. Me la re facilita. Ahora le voy a poner un poquitito de azul acá. Y blanco. Siempre antes de poner este blanco, a mí me gusta manchar un poquitito con azul. No sé por qué, no me digan por qué, pero yo simplemente siento que que hace que se vea más real. No estoy segura tampoco, pero creo que lo vi de alguien pintando seguramente. ¡Ay! Y si se dan cuenta, ya este ojito se ve mucho mejor. Que si le puedo seguir haciendo cosas, sí. Pero por mientras lo que veo. Le faltó un dientito, dicen. Sí, desde hace rato que lo dejé sin diente este perrito. Listo. Ay, qué bonito. Saludos de España, me mandan. ¿Vieron, chicos? ¿Cómo se ve este ojo? Mirá, me dice, miren, Morena, dice, Pan, me encanta, es hermoso, soy de Chubut, aguante Chubut. Me encantaría conocerte. Yo pinté con acrílico a mi perrito que se llama Corbata. Me encantaría que vieras un cuadro. Morena, mira, andate a Instagram y comentá mi último video y poneme, hey, Pam, pinto. Porque en la tarde yo voy a estar mostrando sus Instagram. Vamos a hacer una transmisión en vivo. También por TikTok voy a andar. Saludos ahí para Honduras. Bueno, descubrí que hay como otro color acá, pero esperen. Necesito ir por él. Ah, no, lo vamos a hacer. Capaz que lo eche a perder el dibujito, la pintura. ¿Qué se me ocurrió acá? No te digo, mejor ni lo toco. O sea, así se ve bien. Se ve bien, ¿verdad, el ojo? Bueno, vamos a hacer el otro. Acá. El otro está como re más oscurito. Mucho más oscuro. Entonces, vamos a poner acá un poquito de este. Por aquí. Lengua de gato. Difumino.
Ahora voy a poner naranjita. Bien. Y esto hay que oscurecerlo un poquito más. Todavía le falta. Está como bastante cafecito el color acá. Ahí enjuagué mi pincel. Y creo. ¡Ay, no! No me digas. ¡Ah! Toqué acá, chicos. ¡No! Toqué un poquito de este. Poquito de negro por aquí, como que no está muy definido. Yo le mandé nada más ahí, un poquitito de azul por aquí. A veces hay fotos, me mandan fotos donde no se distinguen muchos estos detalles, y yo ya más o menos mirando la foto, le mando ahí un poquito de magia, por así decirlo, para que tengan una mirada un poco más real. Esto es real. Qué genio ese chico. Ahí está. Un poquito de blanco acá arriba. Falta poco para. No, chicos, ¿se imaginan la Pam llega al millón en YouTube? Bueno, en TikTok tengo dos. Me clavé en dos en TikTok ya hace mucho, chicos. Todo el año pasado me quedé en dos. No me he movido de ahí. Bueno, dos, uno. 2.000.000. 2.100.000. ¿Así se dice? Sí, 2.000.000. 2.100.000 seguidores. Así es. No, chicos, a mí me da mucha vergüenza que no sé muchas cosas. Sé pintar nomás, boludo. Hablo mal, escribo mal. Tengo una tarea pendiente en mi vida que es tener alguna carrera, así que a ver si algún día se me da. ¿Qué estudiaré? No sé. Unas artes plásticas. Bueno, y ahí va el ojito este, ¿eh? Ya creo que avanzamos bastante. Creo que está como un poco más abajo el ojo. Ando medio equivocada en su forma. Pero se arregla.
Ay, me dicen, Yasmín. Y está difícil si no tenés ni Facebook ni Instagram. ¿Y tenés TikTok? O tendrías que pedirle a alguien que tenga Facebook o TikTok y de ahí me contacte. Bueno, vamos a delinear un poco estos ojitos. Ahí tengo que hacerle una rayita por aquí. No. Elena, hola Elena, ¿qué dice? Me urge, dice, ¿qué te urge? Acá, como que cuando lo delineé, no sé, me pasé a llevar todo. Mejor no lo tomamos más, ni lo miremos del ojo. Mira, lo eché a perder otra vez. Ya gané todo el día. ¿Ya ganaste? Sí, porque ya quiero mi bolsa. Bueno, trata de no hacer mucho ruido. Yo ahora te doy uno. Shh, pues no quiero que se despierte el piti. Mira, aquí lo voy a dejar una paleta de su cama. No, 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 no. No, vale. Tú agarra lo que tienes. Continuamos. Yo llevo media hora pintando. Ya trabajé mucho. Arre. Bueno, lo más importante, los ojos, que es lo que le da vida. A ver, chicos, yo no sé si en realidad puedo bajar mi número de teléfono. No quiero que me bajen mi. No quiero que me bajen mi. Mi video por eso. Creo que sí se puede poner, ¿verdad? Lo vamos a dejar acá. No envío a Chile, no envío a Argentina. Te lo puedo enviar, pero te sale recal. Pam, tiene baja calidad, dice. Puede ser el internet, chicos. Hola, Anto. Bueno, vamos con la naricilla.
Está más oscura esta nariz, pero aquí lo voy a hacer. Estas naricitas son como van bien aplastadas. Me quedó bastante grande. Ahora la vamos a achicar. Ay, no, por Dios, ¿qué le dice en la nariz? What? Pam, ¿qué has hecho? Yo le veo como un color violeta acá en la nariz, increíble. Capaz que ustedes no, pero yo sí. Bueno, no me gustó. Perdonen. Perdona, hermano, perdón. Vamos a empezar de cero. Le estoy colocando azul a la nariz. No sé por qué. Estoy buscando acá que me ayude un poco a... Me puse nerviosa, boludo. Vamos, Pami, relájate, no pasa nada. Dice Elena, mi mamá tiene. Claro, pasa que yo por Facebook casi no tomo pedidos. Pero a ver, esta noche me voy a meter ahí al Facebook a ver si puedo contestar algunos mensajitos. Hola María Rosario. María Rosario, ¿de dónde sos María Rosario? ¿Sos de Chile? ¿De Argentina? Bueno, me está complicando esta nariz. La vamos a dejar acá mejor la nariz. Hola, Lunita. No pierdan la calma. Hola, Julia. Todos pidiendo que los salude. Ay, naricita de mi alma. A ver. Va de nuevo, cariña. Va de nuevo. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí me gusta un poco más.
Bien, voy a volver a esta zona que nos tenía un poco preocupados. Vuelvo con mi pincelito este. Ahí está. Blanquito. Está quedando, está quedando. Me gusta. Siento que en cualquier momento se va a despertar el Piti. Creo que eso me tiene un poco nervioso. Pintando en vivo para toda la gente ahí, para los chivos que me pedían que les enseñara a pintar perritos. Igual la otra vez vi en el canal de Pau Bolsán, búsquenla. Me pareció ver que se está preparando un curso, ¿eh? Eso está interesante. Ya tiene uno de fundas también. Curso online, así que para todos esos que piden también en línea, Pau Bolsán es la indicada, chicos. Ella tiene mucho material, muy bueno. Y también está en todas las redes. En todas las redes sociales. Se está quedando, ¿verdad? El primer perrito que pinté fue el mío, chicos, y soy honesta, me quedó horrible. Pero de ahí aprendí un montón. Solo necesitaba práctica. Por eso ustedes, chicos, no se desanimen. Si se ponen a pintar y no les queda, no pasa nada, chicos. Muchas veces a la primera no nos salen, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. No es desanimarlos, es decirle la verdad. Si te sale a la primera, estabas desperdiciando tu talento.
así que tienen que animarse. No necesitan materiales caros para nada. Acuérdense que yo me hacía los pinceles con mi propio cabello. Ah, ¿qué hice acá, güey? ¿Qué estás haciendo, Pamela? Es un pug. Yes. Bueno, chicos, yo voy a ir cortando. Después vuelvo. Me voy a tomar un break. Siento que... Siento que ya pinté mucho. Y no se pierdan la parte 2, seguro que la hago más tarde, hay un ratito más, ya me siento a pintar. Ok. Aparte me estoy quedando sin batería, chiquillos. Espero que les haya gustado esta transmisión. Nos vemos en la próxima. Ya saben, quedando full acá. Transmisión tras transmisión. Casi todos los días me estoy conectando. Me gustó mucho. Bueno, chicos, esto fue todo. ¿Qué pasó, chicos? ¡Qué lindo, Scarlett! Bueno, chicos, vamos a girar la pantalla. Pintando parada, boludo. Chao, chicos. Nos vemos en el otro video. No sé, parte, búsquenlo seguramente como pintando un bug, parte 2. Hoy lo termino.